Vosotras sobre todo habéis llevado el tema de la investigación policial, ¿no? Un poco quería preguntaros a partir de aquí, un poco cómo fue. Lo que nos ha contado Carmen es que se puso en contacto contigo, con María. Me fuisteis las dos a denunciar, ella denunció, tú ampliaste la denuncia y luego cómo fue el tema. Oye, se nos ve a trompicones. Quiero decir, que se nos corta sí. Todo el rato. A trompicones se ve, pero bueno, no pasa nada, la historia es lo importante. Hablad fuerte. Vale, pues a partir de ahí me puse yo en contacto con la policía, pero como el caso se iba a archivar porque por falta de pruebas y obviamente no iban a entrar en el estudio de este señor, pues quedé yo con él. Eso te lo comentaron, que se iba a archivar por falta de pruebas. O sea, una imagen de una cámara que ha encontrado una de las modelos y tal, no era prueba suficiente, ¿no? No, eso no era prueba suficiente si no tenían lo que es la cámara en sí. Entonces quedé yo con este señor por mi cuenta, con la ayuda de Rookie, y organicé como una especie de plan de, yo pensaba en entrar en el estudio, quedarme la cámara, robarla, llamar a la policía, no lo sé, fue un acto súper impulsivo, pero sentía como la necesidad de hacer algo, ¿no? Y o sea, quedaste con él, le dijiste de hacer otra sesión de fotos y adelante. Sí. Esto pasó, o sea, hablé con él como un lunes, ¿no? Y quedamos el viernes. Pues el jueves me llamó la policía para que fuese a comisaría porque me querían proponer algo. Y básicamente lo que me propusieron era lo que yo ya tenía en mente y lo que estaba haciendo. Y vale. Sí. Y eso. Solo que en vez de ir sola, pues fui con la policía. ¿Y entraste en la casa del hombre? O sea, ¿quedasteis en el parking ese, en el estudio? ¿Entraste y tal? Sí, entré yo primero, sí. Porque este señor la necesitaba ella más que nada. Porque este señor cierra el estudio con llave y quita la llave. Entonces yo no tenía forma de salir. Si él sospechaba en algún momento que yo estaba tramando eso, tú pues... esto sí que lo viste. Que ponía, cerraba con llave y se quedaba la llave. Sí, siempre. En todas las sesiones que hacía este hombre, todas las chicas dicen absolutamente lo mismo. Con tanta pregunta me distraes, ¿eh? No, es para ir teniéndolo claro. Entonces entraste en el estudio y la policía y Rookie estaban fuera. Y, claro. ¿Cuál y era ellos el plan iban exactamente? A entrar. A ver, si yo veía la cámara, yo tenía que llamar a Rookie diciéndole que trajese tabaco para que este hombre no sospechase nada. Entonces, y que abriese la puerta con el pretexto de... Vale, tengo otra chica más que se va a hacer fotos conmigo. Entonces, vale. La policía estaba fuera con ella y yo llamé en cuanto vi la cámara, porque la verdad intenté hacer un poco el paripé y quedar con ella, o sea, con él y demás, hacer alguna foto, pero la verdad es que me puse súper nerviosa y no pude. Y nada, ese tema fue súper rápido porque fue llamar a Rookie que abriese la puerta, salir yo o corriendo sea, a por la cámara. Solo entrar ya viste la cámara. O sea, la cámara estaba en el mismo sitio sí. Donde nos ha enseñado antes Carmen, ¿no? Efectivamente, el mismo sitio, el mismo posicionamiento, todo. Y... Aquí, la cámara. Presuntamente, me encanta. Presuntamente. No vaya a ser. No vaya a ser. Y que me estás echando de la silla, muchacho. Que no me cabe el culo. Cosas del directo. Vale, tú viste la cámara aquí en el camerino otra vez. Y ya llamaste a Rookie directamente de... para que entrase con la policía. Trae tabaco, le dije, trae tabaco. Sí, entonces el señor este no sospechó absolutamente nada y ya cuando entraron salí yo corriendo por la cámara porque como no sabía nada yo tenía miedo de que yo que se fuese al camerino, le pegase una hostia que la destruyese, vaya. Entonces cuando le sacó la placa al policía y le preguntó al policía que si estaba grabando chicas desnudas, él se excusó, o sea, directamente fue para el sitio donde estaba la cámara y al ver eso la... es lo que preguntó el policía no directamente. Solo entrar el policía y ya preguntó, ¿está grabando chicas no, desnudas? No, él se presentó como si fuera mi padre. Sí, como si fuese el padre de Rookie. A ver, espera, pon el micro en el medio de las dos, así podéis hablar las dos a la vez. Joder, es que entonces en el otro oído. Sí. Claro, hombre, tienes dos oídos. Vale. Mejor. El policía entró, dijo que era tu padre, que acompañaba a Rookie, sí. Que traía el tabaco y tal, y acto seguido ya le dijo lo de... ¿Estás grabando sí, chicas desnudas? Yo le enseñé la cámara de Strange. Al ir a cogerla yo rápido, él estaba distraído y no se dio cuenta de que yo había faltado en un momento.
Entonces yo la tenía escondida detrás de lo que es el brazo y se lo enseñé al policía en un momento en el que él no estaba mirando y la policía ya en ese momento, al ver que yo tenía la cámara y que estaba segura, pues le preguntó lo de que si estaba grabando a chicas desnudas. Luego él se puso en que la tenía al principio, dijo, porque le habían dado un golpe a su coche o la habían arañado o algo así, relación ninguna. Y luego cuando entró un poco en coherencia, en plan, vale, lo que estoy haciendo no me está viniendo nada de favor, pues dijo que las chicas le robaban la ropa de camerino. Ea. Madre mía. Maniobra táctica, dicen. Qué valor. Entonces, una vez ya teníais la cámara, sí que ya se podía denunciar el hombre, digamos, y que esto, el tema fuera a juicio y tal, ¿no? Sí. Vale, yo también estoy flipando en este caso en es concreto, verdad. Porque casi sí, me parece... Sí, perdón. ¿Qué, perdona? Que nos pidió perdón antes de detenerle. ¿Cómo? Antes de, os pidió, antes de que lo detuvieran, nos pidió perdón. Sí. ¿Y por qué? O sea, la excusa de... No, porque las excusas que había dicho no tienen ningún sentido. Y entonces sí os pide perdón, ¿no? Ya. No sé, yo la verdad es que no estaba entendiendo nada. Yo estaba muy nerviosa. Y no le dije nada. Simplemente le dije que éramos menores cuando hicimos fotos con él y no. ¿Vosotros erais menores cuando os hicisteis fotos? Sí, las dos. ¿Y de vosotros no se han encontrado vídeos ni nada? No. ¿Y vosotros cuando estabais en el camerino, digamos, las sesiones previas, no os disteis cuenta de que ahí había algo que podía estar grabando? No, nos dimos cuenta de a lo mejor del comportamiento extraño, del baboseo, de los intentos de roce, pero no me imaginé que algo así podría estar pasando, la verdad. Yo lo que veo de ese caso, lo que estoy flipando es que me parece casi un milagro, y ahora con esa música aún más, que haya llegado, digamos, a juicio el tema. Porque, o sea, si no tienes la cámara, no sirve. O sea, ¿cuántas veces fotógrafos pervertidos habrán hecho vídeos a modelos en el camerino con cámara oculta y tal? Y si no hay la cámara, no, ¿sabes? No llega a nada. Sí. Aunque la haya visto, aunque a Carmen hizo fotos, o sea, tenía fotos, luego el mismo modelo estaba en Amazon y tal. No sé, yo eso estoy flipando, la verdad. Y Ruki, ¿me puedes contar ahora también, digamos, desde tu punto de vista, cómo fue todo el tema? Porque imagino que cuando María estaba dentro con el fotógrafo ese, Luis, ¿tú estabas con la policía o a tu bola? O como ¿qué hacías? Estábamos en el coche esperando a que María nos llamara, con el pretexto de traer el tabaco. Y un poco nerviosa estabas también, ¿no? Entiendo. Sí. Estaba como un poco nerviosa y preocupada por ella, por si algo salía mal. Madre mía. Y más o menos, desde que esto pasó, imagino, en 2019, ¿no? O sea, fue una semana después del día que fue Carmen, ¿no? Entiendo. Sí. Y el juicio ha terminado ahora. ¿Cómo ha sido un poco el proceso del juicio, la investigación, digamos, a lo largo de estos 2 años, casi 2 años? Pues yo, sinceramente, la investigación ha sido un poco muy pobre. No es que haya sido pobre, es que no se nos ha informado de absolutamente nada. O sea, nosotros no teníamos nada que ver ahí, parece ser, y ni la fiscalía ni la policía se ha puesto en contacto con nosotras para preguntarnos de nada, ni para informarnos nada, como si no existiésemos. Pero en el juicio sí que estabais, ¿o no se hizo juicio? No, el juicio se hizo por lo privado, y Luis llegó a un acuerdo con la fiscalía, o sea, sí. Que al nosotras tener... Pero acércate el micro a la boca, que no lo escucho bien, perdón. Vale. Sí. Que al tener a nosotras tener desconocimiento de que podríamos coger un abogado de oficio, la policía desde el minuto uno nos dijo que no nos hacía falta porque la fiscalía estaba de nuestra parte. ¿Qué pasa? Que sí, que es verdad que la fiscalía estaba de nuestra parte. Pero la fiscalía ha actuado sin tener en cuenta lo que nosotras queríamos o lo que no. Entonces, a nosotras no se nos ha informado de absolutamente nada. Ha habido juicio, pero nosotras no hemos estado presentes, ni se nos ha informado. O sea, nosotras nos hemos enterado de la sentencia por medios. Madre mía. Y esto imagino que no es normal. Yo no tengo ni idea, ¿eh? A nivel judicial de esas cosas, pero imagino que te tendrían que avisar, ¿no? Mínimamente. Sí, claro, los mínimos, sí. A ver, ¿qué cuentan? Dice, pero es que eso es así, a la parte en sí no se les informa. Hombre, yo lo veo bastante fuera de lugar. Tendrían que informar, ¿no? A la persona que ha denunciado. ¿Cómo ha quedado el tema? Claro, la cosa es que si la fiscalía llega a un acuerdo con el denunciado, nos tienen que hacer firmar y preguntarnos si estamos de acuerdo con el acuerdo que se está ejecutando. Claro, entonces... ¿Y el acuerdo,
El acuerdo eran 2 años de prisión, de las cuales no va a entrar porque no tiene antecedentes, ¿no? O sea, no entrará. Luego también, ¿cuántos miles de euros a dividir? De todas formas, sí que tiene antecedentes, pero son no computables, ¿eh? Ah, sí, eso no lo sabía. ¿En qué? No se sabe. No se sabe, pero son no computables. Pero el tío tiene antecedentes. Y nada, son 2.000 euros a cada una. Rookie no, porque Rookie supuestamente sí, han hecho un sobreseguimiento de ella y no la han metido en el caso. Somos 4. Luego, prisión 2 años. No va a entrar. No va a entrar. Orden de alejamiento de 200 metros a las 4. Durante 4 años. Durante 4 años y durante 18 meses tiene que pagar 6 euros al día. O sea que más o menos habrá salido por unos 11.500 o 11.400, algo así. Madre mía, o sea, le sale barata la broma a ese hombre. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.